Que Dios te bendiga en esta hora, en cualquier lugar del mundo donde que tú te encuentres. Te invito a ver este mensaje. Armonía es unión y no división. Es amor y no hipocresía entre hermanos. Toda gloria y honra es para Dios. Alabado sea el Señor. En el Salmo 133, el verso 1 que acabamos de leer, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿qué? Juntos y en armonía. El estar junto indica armonía, la cual nos conduce a la acción. O sea, cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, es que yo tengo que actuar, a buscar, a practicar esa armonía. La palabra armonía significa unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. ¿Entendió esto? O sea, unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes, están de acuerdo. Usted ve, aleluya, en la música, en la escala, aleluya, está el do, el re, el mi, el fa, el sol, el la, si, aleluya. Cada uno de ellos tiene un sonido: do, re, mi, fa, sol. Qué buenos ayudantes tengo en esta noche. Usted ve que todos ellos tienen un sonido diferente, pero ellos se acoplan porque hay armonía. Alabado sea el nombre del Señor. Y en este lema de trabajo, qué importante entender que para que haya armonía tiene que haber unión. Que aunque somos diferentes, aquí tenemos más de 17 o 18 nacionalidades. Alabado sea el Señor. Habemos hermanos de Centroamérica, de Sudamérica, del Caribe. Alabado sea el nombre del Señor. ¿De cuántos lugares aquí de América? Y aunque somos diferentes, pero ¿sabe qué es lo que nos hace que esta iglesia sea hermosa? Es la armonía, es la unidad que provoca el Espíritu Santo. Es la armonía que nos motiva. Cuando tenemos a Dios en el corazón, somos uno en Cristo Jesús. ¿Alguien puede dar un gloria a Dios? Y yo hago una pregunta: ¿qué es la armonía en la Biblia? Armonía es la virtud que trae paz al alma, ya que lleva consigo la bendición. ¿Entendió? ¿Qué es la armonía en la Biblia? Es la virtud que trae, ¿qué? Paz al alma. Y nos lleva a poder disfrutar, deleitarnos de la bendición de nuestro Dios. Y no solo, hermano, la armonía nos trae paz, la armonía nos trae bendición. ¿Sabe a dónde nos lleva la armonía con Dios? La armonía con nuestros hermanos nos lleva a la vida eterna, nos lleva a ser parte del cuerpo de Cristo. No importa del país que tú vengas, no importa el lenguaje que tú hablas, no importa, aleluya. Pero hay alguien esta noche que puede decir un aleluya. Un gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron a alabar a Dios? Yo no sé si es idea que me hago, pero yo los noto un poco callados. No sé, como que algunos están estrenando, como que alguno el bling bling lo tiene como distraído. No, no, concéntrese en esta noche. Alaba, si viniste a alabarle, si viniste a adorarle, pero adórale con ganas. Aleluya. Dale a Dios lo mejor de ti. Vimos la armonía en la Biblia. Es la virtud que trae paz y que lleva consigo la bendición y la vida eterna y la unidad en los miembros del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué es la armonía ahora en usted? ¿Qué es la armonía en una persona? La armonía personal es un estado en el que tus emociones, pensamientos y acciones se encuentran perfectamente alineados y te permiten vivir en paz.
sea, si yo le digo ahora, ¿dónde está el pianista de la iglesia, hermano Natanael? Dame un do. Dame una nota do. Tiene audio el piano. Para que usted entienda lo que es la armonía. Do. Pero vamos a hacer un acorde en do mayor. Jesús está. Parece que está en otro culto ustedes hoy. ¡Qué decepción! Jesús está. En lo que llega el pianista, y cuando él pasa, todo. Dile, hermano, ponte en el modo de alegría. Vamos, dile. Dile que está a tu lado, alégrate. Dile que está a tu lado, alégrate. Gózate en Cristo. No termines un año amargado. Echa toda tu ansiedad sobre Él. No termines un año en derrota. No le des el gusto. No le des el gusto al diablo que no te deja alabar a Dios. Si viniste a alabarle, alábale. No le des el gusto al diablo. Llegaste en prueba, pero estás aquí. Alaba, da un aleluya. Dale un gloria a Dios. ¿Qué es la armonía en una persona? Es un estado en que las emociones, pensamientos y acciones están perfectamente alineadas. Dame un do mayor. Jesús está pasando. Tú sigas tocando, no, tú sigas. Jesús está. No cante usted, déjeme a mí el pianista. Ahora déjeme a mí. Dame la nota. Jesús está pasando por aquí. Sigue tocando. ¿Estamos alineados él y yo? No. Estoy como algunos, desafinado. Eso es la armonía. Si usted no se pone de acuerdo en la nota, si usted no se pone de acuerdo en el mismo espíritu, si usted no se pone de acuerdo en un mismo amor, si usted no se pone de acuerdo, oh, mi alma alaba. Si usted no se pone en el mismo sentir que tiene el Espíritu de Dios, que tuvo Cristo, el no ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y usted no está dispuesto a morir a la carne, a su pasión. Oh, usted no entra en armonía. Usted va a estar desafinado. Usted va a estar desentonado. Usted no va a estar en el lugar que Dios quiere que tú estés. Por eso, cuando hablamos de la armonía personal, es cuando tus emociones, pensamientos y acciones están perfectamente unidos, alineados, y te permiten vivir en paz. Escucha esto, contigo mismo, pero con el hermano que está a tu lado. Mira que está a tu lado, dígale, te amo en el amor del Señor. Dile, te amo en el amor del Señor. Te permiten estar alineado. No solo vas a tener paz contigo, no vas a mirar a tu hermano por encima del hombro. No vas a mirar a tu hermano con indiferencia. No te vas a creer la última Coca-Cola del desierto. Oh, mi alma alaba. Mi alma alaba al Señor. ¿Cómo vivir en armonía? No según la pastora, según la Biblia. Amén. Vivir unidos. Vivir en paz conmigo mismo, pero con mi prójimo. Vivir en armonía en la iglesia. Somos una familia en Cristo Jesús. Mira, hermano, para vivir en armonía, como dice la Biblia, lo primero que usted tiene que entender es que usted y yo no somos mejores ni más sabios que nadie. En otras palabras, no te creas mejor que nadie. No te creas más sabio que nadie.
¿Cómo se vive en armonía? No devuelvas mal al que te hace mal. Devuelve bien a un aquel que te hace mal. Aquel que te vira la cara, ve y dale un abrazo. Aquel que te pone cara de limón agrio, dile, I love you, my brother, my sister. Aquel que te hace la vida difícil en el trabajo, dile, Jehová te bendiga y te guarde. Alguien da un aleluya. Alabado. Como nosotros como cristianos, hermano, la Biblia nos enseña, aleluya, amarnos los unos a los otros. Preocúpese por ganar el respeto de todos haciendo el bien. Trate, aleluya, de hacer lo posible para vivir en paz con todos, aleluya, su semejante, con su prójimo. Es tan importante, hermano. Mire, la primera clave para la verdadera armonía cristiana interpersonal es el primer amor. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti. ¿Sabe qué le dijo? Que habían perdido su primer amor. ¿Cuántos amores hay? Para Dios es uno. Su primer único amor. Y le dijo, por tanto, arrepiéntete, mira de dónde has caído y vuelve a las primeras obras. Ese cuento de que cuando yo estaba en mi país, yo oraba, yo ayunaba, yo hasta líder era. ¿Y aquí qué eres? ¿Un tibio, un frío, un mediocre? Cuando yo me entregué a Cristo, yo iba a las calles, yo cantaba, venía a los matutinos, venía a los ayunos. ¿Y ahora? ¿Cómo es importante nosotros vivir en armonía? Alabado sea el nombre del Señor, guardando. Jesucristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Esa fe que tenemos en Él, tenemos que compartirla. Tener un enfoque, aleluya, común en agradar a Dios, en honrar a Dios. Y cuando usted ama a Dios, usted agrada a Dios, usted está enfocado en la vida cristiana, usted va a amar a su prójimo. Yo me doy cuenta cuando hermanos de la iglesia están mal espiritualmente. Porque ¿sabe qué es lo primero que hacen? Empezar a ver todos los defectos en la iglesia. Cuando usted está metido con Dios, no importa que me digan, perdone la expresión que voy a usar, mal rayo te parta, Dios te bendiga. Pero cuando usted anda mal, hasta una miradita le choca. A mí a veces estoy aquí y si el Espíritu de Dios me dice, el programa que se dio la semana entera, si lo quiero cambiar, porque el Espíritu de Dios me dice, lo cambio. ¿Le gusta usted o no? Porque en esta iglesia se hace lo que el Espíritu Santo diga. ¿Y sabe qué es lo que yo quiero? Que el Espíritu Santo sea el paracleto, sea el impulsor, el guía de esta iglesia. Y a veces el Señor me dice, el hermano tenía el privilegio, no, pero dáselo a fulano de tal. Y usted tiene que estar preparado para eso y darle gloria a Dios si lo pasaron y si no lo pasaron también. Pero cuando nosotros estamos en armonía con Dios, nosotros vamos a estar en armonía con el hermano. Cuando estamos en armonía con Dios, vamos a tocar la misma nota musical. Aleluya. Vamos a decirle, Jesús, mi fiel amigo. ¿Cuántos se lo pueden decir en esta noche? Mi dulce caminar, oh, dígale, quédate conmigo, Dios. Quédate conmigo, no quiero volver. Y sabaquita la mano. Oh, dígale en esta mañana, en esta noche de corazón, dígale, no quiero volver, no quiero volver atrás. Te pregunto, ¿es Jesús tu fiel amigo? ¿Es Jesús William tu fiel amigo? ¿Es Jesús tu fiel amigo? Yo me gozo de ver a mi hijo en esta noche, mi tierno, mi baby. I love you, papi. Esas dos jóvenes están con usted. El Señor le bendiga, bienvenidas. Do you speak Spanish? You are in trouble. I don't speak English.
¿Es Jesús tu fiel amigo, hijo? Él tiene que ser nuestro fiel amigo. Bienvenidas. Welcome. God bless you. Jesús tiene que ser nuestro fiel amigo. Jesús tiene que ser el que nos guíe. Jesús tiene que ser, hermano, el que nos haga, oiga bien lo que le digo, de toda mi alma, con todo mi corazón, con respeto. Yo tengo respeto por usted, por esta casa. Yo tengo temor de Dios por este altar, porque yo no puedo hablar algo que no viene de parte de Dios. Aleluya. Cuando tú tienes a Jesús como tu fiel amigo, tu vida cambia. Cuando tú tienes a Jesús como tu fiel amigo, hay una razón para vivir. Cuando tú tienes a Jesús como tu guía, Él va a iluminar. No importa que vengan pruebas, no importa que el enemigo se levante como río, el Espíritu de Jehová levantará. ¿Cuánto levanta bandera en esta noche? ¿Cuánto levanta su mano y dice: Jesús es mi fiel? No hay nada mejor que servir a Dios. No hay nada mejor que ponerlo como el centro. Mire, hermano, Jesús nos enseña a vivir en armonía. Alabado sea el nombre del Señor. Déjeme correr en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Tres puntos que tenemos que tener en cuenta para que exista armonía en tu vida y en la iglesia. Número uno, aleluya, conocernos. No seas indiferente. Mira al que está a tu lado, ora por él, salúdalo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Conocernos. Número dos, aceptarnos tal y como somos. No trate de cambiar al hermano. Aleluya. Acéptalo con sus defectos, con sus virtudes. Hermano, nosotros los humanos no somos fáciles. Y aunque estamos en Cristo, la carne de vez en cuando se revela. ¿A cuántos en este año una que otra vez el moño se les viró? ¿A cuántos este año una que otra vez se enojaron? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí dimos una mala respuesta? ¿Enojado? ¿A un hermano? ¿A un amigo? ¿Hasta a un padre le dimos una mala respuesta? Pero tres puntos importantes para que haya armonía: conocernos, aceptarnos y amarnos tal como somos por naturaleza. Oiga, amarnos tal como somos por naturaleza. Si le tocó cocinar a las hermanas de Nicaragua y usted es hondureño, coma el vigorón y no ande renegando. Yo en mi vida había comido un hot dog con piña hasta que llegaron los colombianos. ¿Qué te pedí que me trajera hoy? ¿Un hot dog con qué? ¿Me lo trajiste? Pero si usted viene a la iglesia y usted está: ¡ay, qué pesado, qué fuerte habla este hondureño! ¡Qué pesado habla este colombiano! Y peor, costeño. Si usted se va a poner en esa, usted no trata de cambiar a nadie. Acepte a su hermano tal y como es. Hermano, no todos somos fáciles, no todos somos mansos. Acepte al difícil, ¿verdad que sí, hermana Shelly? ¿Me amas? Yo también te amo, hija mía. ¿Verdad que tenemos que amarnos y aceptarnos? Para que haya armonía tiene que haber esto. Y quiero rapidito darle qué hacer para vivir en armonía. Uno, busca amar y no controlar a tu hermano. ¿Me oyeron? Busca amar y no controlar. No trata de cambiarlo, como ya mencionamos. Dos, ¿qué hacer para vivir en armonía? Modera tu carácter, tus convicciones. Es que a mí en mi pueblo me enseñaron que las cosas hay que decirlas al pan, pan, y al vino, vino. Pero tú no estás en tu pueblo ni en tu changarro. Estás en la casa de Dios. Oiga, no trates de controlar a la gente o cambiar o imponer. Es que a mí me enseñaron que la oración hay que hacerla antes de la palabra.
en esta iglesia se hace después de leer la palabra? ¿Por qué quieres cambiar? ¿Por qué mejor no te gozas? ¿Por qué mejor no observa cuáles son, aleluya, las virtudes y los defectos? ¿Qué hacer para vivir en armonía? Ser tolerantes, soportarnos los unos a los otros. ¿Qué hacer para vivir en armonía? Ser pacífico. ¿Qué hacer para vivir en armonía? Antes de hablar, piense primero. Reflexione. Si se equivoca, aprenda a pedir perdón. Aleluya. ¿Qué hacer para vivir en armonía? Busca el perdón y no la venganza. Busca la paz y olvida el enojo. ¿Qué dice? Busca la paz que viene de Dios. Busca la paz. Vamos, dígalo. Olvida el enojo. ¿De quién viene? Que viene de Dios. Sigue tocando. Quiero hacerle una pregunta. No me responda, solo responda al Espíritu Santo de Dios que está aquí. En esta noche viniste enojado. ¿Viniste enojada? Quizás el vestido que ordenaste en la página más popular en la pequeña Habana, en Chin, no te llegó. Y tuviste que ponerte el vestido que te pusiste el mes pasado. No se preocupe, yo no estoy estrenando este vestido, me lo he puesto como 4 veces. Y estoy feliz porque el trapo no es lo que me da la gracia, es la bendición de Jehová. Mi hija todavía andaba ayer. Mami, te mando a comprar este vestido. Mami, ¿quieres que vaya? Hija, estate quieta. Con lo que tengo, voy. Qué lindo, hermano. ¿Viniste enojado hoy al culto? ¿Te enojaste con tu hermano? ¿Te enojaste con tu esposo? Porque te dijo, apúrate, que vamos a llegar al culto tarde. Porque eres demasiado lenta. Y te enojaste. Y te subiste al carro y tiraste a la puerta. Y no le has dirigido la palabra. Busca la paz y olvida el enojo. Busca la paz. Levanta tus manos y dile, Jesús, dame paz, que viene de Dios. Busca la paz. Olvida el enojo. Busca la paz que viene de Dios. Si tienes a tu esposo a tu lado, a tu mamá o a tu hermano, mírale y dile, te amo. Dile, te amo, mi hermano, mi esposa, mi amado, mi esposo. Busca el perdón y no busques la venganza. Mire, ¿cómo hacer para vivir en armonía? Sea feliz. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Quiero reafirmar estos aspectos que dije con algunos versos de la Biblia, que no los voy a dar todos porque el tiempo ya no me va a alcanzar. Pero en Efesios capítulo 4, verso 32 dice, antes, sed benignos unos con otros. Oiga lo que dice, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Romanos 12, 16 dice, unánime entre vosotros. Escuche, unánime. No sé si producción está aquí hoy trabajando, y si me pueden dar la cita bíblica, Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros. ¿Qué dice allí? Lo tiene en pantalla. No orgullosos, altivos, altaneros. ¿Qué dice aquí? Sino asociándonos con quién. Con los humildes. No seáis sabios. Hermano, no siempre usted tiene la razón. Esposo, no siempre tú tienes la razón. Esposa, no siempre tú tienes la razón. Otra cita bíblica que quiero darle para que medite y la tome en su corazón. La Biblia dice
en Gálatas 6:10. Así que tengamos oportunidad, hagamos bien al que me cae bien. ¿Sabe qué dice Gálatas? Haced bien a todos. Y lo único que dice aquí, y mayormente a los de la familia de la fe. Si tú no amas al hermano que tú estás viendo, tú no amas a Dios porque no lo has visto. ¿Alguien da un gloria a Dios? Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír. Dígalo conmigo, ¿pronto para qué? Oír. ¿Tardo para qué? Hablar. ¿Tardo para qué? Airarse. Me gustaría que lo ponga en pantalla. Santiago 1:19. Tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser salvos? La mitad de la iglesia, ¿cuántos queremos ser salvos? ¿Cuántos queremos que Jesús sea nuestro guía, nuestro salvador? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual te puede ser salva o puede salvar vuestras almas. Y voy a dejar aquí, no voy a seguir dando más texto bíblico en lo que resta del mes. Ahora en el mes de oración vamos a continuar, pero esta porción que acabamos de leer acá hace unos minutos atrás dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y todo lo que hemos hablado ahora es acerca de habitar en armonía con Dios y con nuestro prójimo. Y cuando aquí el salmista, este es un salmo de David, se le llama la bienaventuranza del amor fraternal, un cántico gradual de David. Y cuando él dice, mirad, oye, observa, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en un mismo espíritu, un mismo sentir y en armonía. Y aquí él dice, porque es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Óleo es el aceite de la unción. El buen óleo o el aceite se asemeja al aceite de la unción santa. Este es el fruto del Espíritu. Cuando David está hablando aquí, aleluya, de ese buen aceite que es derramado en la cabeza y desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta la vestidura, está hablando de ese aceite, esa savia, ese Espíritu Santo que Cristo dijo: yo me voy, pero os dejaré al Consolador, al Espíritu Santo, el cual nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo, que es la investidura de poder en el creyente santificado. O sea, que este buen óleo es esa unción que recibe todo cristiano que es lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Es esa unción que adorna el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Es esa unción agradable que trae bendiciones y numerosas gotas de rocío. El buen óleo, para que lo entienda resumiendo brevemente, sobre la cabeza es el Espíritu Santo, sobre la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan a Jerusalén y esperen por 10 días hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Jesús es el bautizador, y Jesús dijo en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, que ese óleo, esa unción fresca, ese aceite que cuando desciende corre por la iglesia, corre por la vestidura.
Oh, alaba, alaba, alaba. Ese aceite que esté aquí es la presencia del Espíritu que vivifica. Es la presencia del Espíritu que santifica a la iglesia. O sea, mirad cuán bueno, hermana Isis, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque cuando estamos juntos en armonía, el Espíritu se mueve. El Espíritu no se mueve donde no se adora a Dios. El Espíritu Santo no se mueve donde no hay santidad. Por eso hoy la gente ha buscado tanto sustituto del Espíritu. Trabajar con las emociones. Y usted ve que llenan los altares de luces. Ponen a la gente a hacer payasadas, a hacer mímicas, a hacer bailes, a hacer danzas, hasta sensuales. Aleluya. Ponen a la gente. Hoy día hay, tristemente, iglesias que lo que están ofreciendo son show. No hay poder del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu cuando te toca, te transforma. El Espíritu cuando toca, santifica. El Espíritu cuando toca, cambia al hombre. El Espíritu cuando El Espíritu cuando te toca, usted no puede ser el mismo. Usted no puede ser el mismo. ¿Y sabe qué es la grandeza de nuestro Dios? Que no lo podemos mirar, pero lo podemos sentir. ¿Sabe qué es la grandeza del Espíritu Santo? Que no lo vemos. Usted, aquí hay corriente, hay luz, porque hay electricidad. ¿Usted ve la electricidad? Así como usted no ve la corriente que fluye para dar energía, ese es el Espíritu de Dios. Es esa corriente que emana. Es esa presencia que emana. Es ese fuego. Aleluya, que cuando entra me hace alabar a Dios. Aleluya. Hay una alabanza que dice: ¿qué tiene tu Espíritu? Que cuando me toca me hace llorar, me hace cantar. Aleluya, me hace alabar a Dios. Cuando una vida es impactada por el Espíritu, no puede estar muerta. Usted cuando es tocado por el Espíritu no puede estar en la iglesia sentado allí, aleluya, con la boca cerrada. Hay que alabar, hay que adorar, hay que alabar al Señor. Todo lo que respire, hay que alabarlo. ¿A qué vino usted esta noche? Lo dije en la mañana. En esta iglesia no se vienen a hacer shows. Aquí se viene a exaltar y alabar al Rey de Reyes. Aquí venimos a magnificar al Dios creador del cielo y el universo, a reconocer que Él es el gran yo soy, que sin Él nuestra vida carece de sentido. Alabado sea el Señor. Ese Espíritu Santo está aquí, está descendiendo, así como David lo veía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Es como ese aceite que desciende sobre la cabeza cuando el sacerdote era ungido. Y él toma a Aarón como el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Aleluya, ese hombre escogido. Ese hombre que tenía la unción para guiar al pueblo. Cuando fue ungido, el cuerno del aceite, el aceite fluye. Y cuando el poder de Dios se derrama en la iglesia, el aceite fluye. La iglesia se llena de alabanza. La iglesia se llena de gozo. Se va la tristeza, se va el dolor, se va la amargura, oh, se va la enfermedad. Cuando el Espíritu de Dios te toca, aleluya, levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Alguien puede levantar la mano y dar un gloria a Dios. El Señor está derramando el aceite fresco. Hay armonía en la iglesia. ¿Cuánto estamos en armonía? ¿Cuánto vinimos a darle gloria a Dios? ¿Cuánto vinimos a darle honra al que todo lo puede? Y dice, es como el rocío de Hermón. Alabado sea el Señor. Hermón, el rocío del monte de Hermón, son las tres fuentes de aguas, formando tres ríos que se unen y en general, y generan, perdón, allí en el río Jordán. El Hermón es actualmente el responsable de abastecimiento de agua en todo Israel. En aquellos tiempos, hermano, el agua era oro. Y en estos tiempos, el mover del Espíritu es oro. En estos tiempos, iglesias de santidad son oro. En estos tiempos, Cristo busca verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad,
para derramar el aceite fresco, para que el aceite corra en la iglesia. Y si llegó alguien por primera vez que no sabe lo que es esto, usted va a sentir, aleluya, unos escalofríos. Usted va a sentir hasta deseo de llorar. Usted va a decir, ¿qué es esto que está pasando? Es que el Espíritu de Dios está aquí. Como cantamos el devocional, algo está pasando. Los cielos han sido abiertos. Ángeles se unieron. La gloria de Dios ha descendido. Si el Señor habló a tu vida en esta hora, no olvides compartir para la salvación de más almas. Que Dios te bendiga.